En OTIC Proforma hemos vivido más de 22 años de historia, en donde hemos celebrado juntos como una gran familia el éxito que nos une. Construyendo confianza, con transparencia, comprometidos a seguir generando experiencias que se transformen en un gran aporte a tu gestión con nuevas tecnologías y sellos que nos destacan. Hoy estamos frente a un nuevo desafío, preparados para salir adelante a pesar de todo y más unidos que nunca. Seguir entregando el servicio de calidad que nos ha convertido en los mejores, adaptándonos en la distancia a esta nueva revolución, en donde la tecnología nos ha enseñado a estar más cerca que nunca. Respira. Nuestros mejores momentos volverán. Esta pandemia sin duda nos ha dejado una gran enseñanza. Aprendimos a estar más juntos, a apreciar nuestras familias, a jugar con nuestros hijos, a valorar mucho más lo que tenemos, a conectarnos con lo que más amamos. Y cuando volvamos a encontrarnos y tengas que seguir aprendiendo junto a tu equipo, estaremos presentes al igual que hoy en todos tus procesos de capacitación. Porque la distancia no es un impedimento para seguir apoyándote. Hoy estamos separados, pero juntos. Quédate en casa. Proforma. Gestionando personas. Encantado. Gracias por estar nuevamente con nosotros, a toda la audiencia que se está sumando a través de nuestro YouTube y Facebook Live de OTIC Proforma. De verdad, hoy es un privilegio poder contar con este gran espectáculo que ya lo vamos a presentar y vamos a disfrutar el día de hoy. Antes de continuar, quiero recordar a las personas que se van sumando, por favor, no se desconecten. Estamos muy contentos de OTIC Proforma de hacer algo distinto. Hemos hecho una cantidad de webinars técnicos, informativos, pero hoy día quisimos hacer algo distinto, algo que salir un poco de la rutina, que eso es lo que nos gusta, como siempre, sacar la corbata, sacar la chaqueta y hacer algo totalmente diferente. Y para eso yo quiero dejar con ustedes a don Carlos Hoffman, que está con nosotros hoy día, gerente general de Dialéctica, que nos ha ayudado a generar este evento de hoy día. Don Carlos, bienvenido. Hola, Claudio, gracias. Bueno, como tú decías, mi nombre es Carlos Hoffman, soy gerente y fundador de Dialéctica Capacitación. En conjunto con Jorge Guzmán, quien es nuestro gerente de negocio, queremos dar las gracias a ustedes, a OTIC Proforma, a Aldo, a Nicolás, con su empresa Te Inspira, por hacer posible este show y que esperamos que les entretenga mucho. Esa es la idea, ¿sí? En Dialéctica, con ya casi 14 años de experiencia en el mercado, podría asegurarles que somos el mejor aliado para aportar en el desarrollo de las capacidades de sus colaboradores. Actualmente estamos especializados en las áreas de e-learning y de cursos a distancia. Creo que podemos ser potenciales proveedores de tu empresa. Y por eso les pido que por favor vean esta pequeña presentación. Y muchas gracias de nuevo. Gracias, Carlos, por tus palabras. Vamos a dejar entonces con ustedes el siguiente video. We'll be right back.
Buenísimo. Bueno, no se dice más. Ya tenemos a toda nuestra audiencia, se han ido sumando en estos dos canales, ya tenemos más de 150 personas conectadas, chicos. Quiero dejar con ustedes este gran espectáculo, WOM, junto a Nicolás Luisetti y Aldo Duche. Bienvenidos, chicos, y a disfrutar de la magia. ¿Cómo están? Bienvenidos, que les habla Magic One, ex-Magic Twins, ilusionista. 20 años en el mundo de la ilusión. Bienvenidos a todos ustedes, a todas las empresas conectadas que se preocupan del bienestar de sus personas. Así que aquí comienza el espectáculo, el único show online que te sorprenderá desde el teatro encantado. ¡Ábrete, Sésamo! Aquí ya nos encontramos en este maravilloso castillo mágico estilo barroco, donde todo puede pasar, todo puede ser posible. Así que pónganse cómodos y disfruten de la función. La luz de la esperanza de que esta pandemia va a pasar, pero también podemos seguir disfrutando en casa. Tal cual como llegó, se va. Acompáñenme. Desde este rincón viviremos una experiencia de riesgo extremo, porque así somos nosotros. Así somos los magos, siempre, siempre sorprendiendo. Así que les voy a mostrar lo siguiente. Quiero traer un dulce y voy a intentar llevarlo a mi garganta. Miren esto. Esto es solamente para profesionales. ¿Eh? Atentos. El dulce a mi garganta. Ahora. Esto se puede hacer con aplauso o sin aplauso. ¿Les gustó, no? Vamos, eso, buenísimo. ¡Anímense! ¡Bravo! Ahora. Gracias. Ahora haremos lo siguiente. El siguiente truco que en este libro de Houdini hay grandes secretos que sin duda no revelaremos ninguno, pero es el momento de hacer la prueba de alto riesgo. Hemos querido traer 6 vasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En uno de estos 6 vasos hay un cuchillo altamente afilado que podría, sin lugar a dudas, traspasar mi mano y dejarme sin carrera profesional de por vida. He querido traer 4 dados. Jugaremos con el azar y con el destino. Alguien que esté en su casa, alguien que me pueda conectar ahí con alguien, querida anfitriona Mayuan, ¿hay alguien ahí? ¿A quién tenemos? ¿Cuál es tu nombre? Belén. Ahí tenemos a alguien, la de bufanda roja. ¿Cuál es tu nombre? Belén. Belén, un verdadero honor poder saludarte. Belén, querida, jugaremos con el azar y con el destino. Como bien dije, uno de estos 4 vasos contiene, uno de estos 6 vasos, perdón, contiene un cuchillo altamente afilado. Quiero que elijas 2 dados y yo voy reventando vaso a vaso, según los números que vayan saliendo. Veamos si el azar y el destino están presentes esta mañana. ¿Estamos de acuerdo? ¡Lanzamos! El 1, el 4 o el 5. Elige 2. Elige el 1 y el 5. ¡Vamos! ¡Que la suerte me acompañe! ¡El 1 y el 5! ¡Tuve suerte! ¡Uno menos! ¡Vamos con el 5! Espero que no esté el cuchillo acá. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Excelente! Ya van quedando 4 vasos. Lo haremos de nuevo. ¡Excelente! Elige 2 números. El 5, el 4 o el 6. ¿Cuál queda? El 4. ¿Y alguno más?
No hay más. No, el 4 no más. Vamos con el 4, vamos con el 4. Buenísimo. Solo quedan 3 ahora, el 2, el 3 y el 6. Vamos, elige uno. El 1, el 5 o el 4. No hay ni uno. Lanzamos de nuevo. Vamos. El 3, el 5 o el 4. Por lógica. El 3. Vamos por el 3. Buenísimo. Ahora solo quedan 2. Solo quedan 2. En uno de estos 2 está el cuchillo. No jugaremos más al azar. Jugaremos al destino. Tú tienes el control de lo que va a pasar ahora. En esta situación, ¿tú eres responsable de si sigo con mi carrera o no? Quiero que me digas, ¿cuál es el definitivo? ¿Cuál? ¿El 2 o el 6? El 6. ¡El 6! No sé. ¡El 6 es el último que intentamos! ¡Perfecto! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! Te salvaste la mano. Salvaste la mano. Que Dios te bendiga. Ahora vamos. ¿Con qué nos sorprende Aldo Duche? Hola, hola. ¿Cómo están, amigos de Proforma? Qué gusto estar con ustedes mostrándoles parte del show Wow. Este es un espectáculo interactivo que tenemos con Nico Lucetti y Magic One y les estamos mostrando parte de este show. Y bueno, estamos en un teatro encantado donde, por ejemplo, si yo tomo esta vara así de fierro la mina, me concentro, fíjense bien, porque ahora aparece fuego, sí. El fuego que a veces es tan dañino, pero el fuego es absolutamente mágico ahí. Y tenemos otro bastón más. Y la magia ya empieza a suceder en este teatro encantado. Te cuento que estoy junto a Freddy. Freddy es una... antiguo mago de las cortes de edición, pero era un mago que viene cuando terminó. Terminó enojado porque a veces como que pasan espíritus y cosas raras por acá. ¡Ay! Entonces, Freddy, ¡no! 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 Pasan cosas extrañas. Pero lo que quiero ahora es que la magia pase en las manos de todos ustedes. Así que lo que quiero es buscar algún señor o alguna señora que le encante viajar. Vamos a irnos al mundo de los viajes y los sueños. Vamos a ver. ¿A quién podemos conectar por ahí, Josefina, si me buscas algún amigo, alguna amiga? Ahí tenemos a alguien. ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? Sí, hola, hola. ¿Cómo hola. Se llama ella? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristina. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bien. Oye, dime una cosa, ¿te gusta viajar a ti? Sí, me encanta. Me encanta, qué bueno, mira. Para empezar esta experiencia mágica, les voy a pedir que todos tengan a mano su teléfono móvil y además abran su cuenta de Instagram. Porque este truco va a pasar en las manos de todos ustedes. Cristina, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo muchos viajes acá, muchas experiencias mágicas de viajes. Te las voy a mostrar todas, son 25 o 30 viajes. Tú te vas a acordar de 2 o 3 de ellos, ¿ya? Ya. Mira, Sintra, el castillo más lindo de Europa, en Portugal. El Oktoberfest, la fiesta de la cerveza en Alemania. Aquí está la cueva del Milodón, maravilloso, en el sur de Chile. Aquí tenemos a Machu Picchu, la ciudad sagrada, en Perú. Moscú, la capital de Rusia, Praga, en Europa del Este, Willow, la región de los ríos en nuestro país. Mira, aquí está un crucero por las Islas Vírgenes, qué espectacular. Roma, ¿a quién le gustaría ir a Roma y su Coliseo? Aquí está Angkor Wat, los templos de Camboya, la isla de Capri, en Italia, donde veranean los emperadores romanos. Mira, aquí está la Gran Muralla China, ¿sabes dónde está? En China, obvio. En China. Claro, ¿cómo supiste? Aquí está Santorini, la maravillosa isla en Grecia. Singapur, en el sudeste asiático. Aquí está Phi Island, en Tailandia. La Acrópolis, en Atenas, en Grecia. Pompeya, la ciudad donde el volcán Vesubio dejó sepultado todos sus habitantes. Pamplona, en España, con la fiesta de los toros. Mayen Beach, dicen que la playa más linda del mundo, en Islas Vírgenes. Estambul, en Turquía. Olimpia, en Grecia. Y Budapest en el Europa del Este. Vamos a ver, de todos estos destinos que te mostré, quiero que me digas unos 2 o 3, los que tú quieras. Machu Picchu. Machu Picchu ya. Berlín. Machu Picchu, sí. Berlín, había uno. En Múnich.
Ya, ese sí. Ya, Machu Picchu, y... el Oktoberfest, ¿qué más? La isla tiene. Ay, la playa más linda del mundo. Okay. Y de esos tres destinos, ¿cuál te gustaría visitar? ¿Cuál te gustaría ir? Elige uno de esos tres, Cristina. La Isla Virgen. La Mayans Beach, esta que está acá, mira, te voy a mostrar la foto para que se acuerdes. Mayans Beach es la, dicen, la playa más linda del mundo que está en las Islas Vírgenes. Ya. Yeah. Muy bien. Cristina, ¿por qué elegiste ese destino? A ver, cuéntame. Porque quiero ir a la playa. Ah, tienes que ir a la playa, quieres salir de la pandemia e ir a la playa, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Una playita. Le voy a pedir entonces a todo el mundo que abra su Instagram, porque la idea es que este truco, esta magia, suceda en las manos de todos ustedes, ¿ya? Y se metan a mi cuenta que se llama Magia con Aldo, ¿ya? Magia con Aldo, ¿ya? Ustedes van a ver ahí en esa cuenta, que yo lo voy a ir mostrando incluso junto con ustedes para que todos puedan ver muy bien, que yo tengo varios posteos ahí, tengo varios posteos familiares, de show, etcétera. No sé si los ven ahí todos, ahí están, mira. ¿Los ves, Cristina, mis posteos? Sí, lo vi, estoy lista. Bien, ya hay un posteo que dice viajando con Aldo, una gráfica bien fea ahí, yo arriba de un avión, ¿sí o no? Sí. Bien, quiero que pinches ese posteo, por favor. ¿Está pinchado? Ok, y lee primero que nada la fecha de la publicación. La fecha dice 6 de julio. O sea, hace más de un mes que yo publiqué esto. Hace y más ahora de un lee mes. La publicación, por favor, ¿qué es lo que dice? ¡Oh, mi nombre! A ver, pero ¿qué dice completo? Sabía que el día del show, Chris elegiría Mayans Beach, una de las playas más lindas del mundo en San Tomás, Islas Vírgenes. ¿Ves? Yo sabía lo que tú querías hace más de un mes y medio atrás. No lo puedo creer. No, mira, si tú deslizas la imagen hacia la izquierda, vas a ver fotografía de Mayans. Sí, y si la deslizas veo de nuevo y abre tu audio muy fuerte, mira desde donde te voy a saludar. Mira. Cuento yo estoy fascinado porque algún día te quiso que yo estuviera acá y me encuentro ahora ni más ni menos que una de las 10 mejores playas del mundo según la revista Nature. Les cuento que esta playa se encuentra en la ciudad de Tots, en las Islas Vírgenes, al sur del Mar Caribe. ¡Impresionante! Es tú, Cristina, como la más que existe de verdad. Así que te agradezco esta conexión. Espero que puedas viajar muy pronto a Mayans Beach una vez terminada la pandemia. Ojalá. Seguramente alguien te va a invitar. Así que me despido. ¡Chao! Cristina, y te invito ahora a ver en qué está Magic One. Vamos a ver. ¡Los engañé! Bueno, aquí nos encontramos en el lugar de las máscaras. Intentaremos hacer algo insólito, entrar en sus mentes, en sus pensamientos. Pero antes, les voy a mostrar a Raccoon. Este Raccoon es mi mascota favorita. ¡Tranquilo! No te pongas nervioso, si la gente está ahí viéndote. ¡Tranquilo! Shh, ya, la comida. Ya le dio hambre, ya. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué está pasando? ¡No, no te vayas! ¡Raccoon, ven para acá! ¿Qué es decir? ¡Proforma! ¡Ven para acá! ¿Qué pasó? Ya. Tranquilo, Raccoon, tranquilo. ¡Vaya, zombie! Muy bien. Sí, diérase. Concentremos en lo que vamos a hacer a continuación. 5 máscaras. Personalidades. Hulk, la fuerza, el dinamismo, la garra. UFO. Omnis. La muerte. Nadie quiere la muerte presente en pandemia. Queremos vida. Ha, King Kong, la monga. Un clásico de clásicos. Y Billy, el terror de las películas, ¿no? Les voy a pedir que se concentren en las 2 máscaras verdes. Desde aquí vamos a iniciar. Elijan Hulk o UFO. ¿Estamos? Y ahora vamos a hacer 5 movimientos. Hacia la izquierda o hacia la derecha. No pueden saltarse máscara en máscara. No pueden saltarse máscara en máscara. Siempre hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ejemplo, si eligen UFO y digo 2 movimientos, hacen 1, 2 o 1, 2. ¿Estamos? Elijan una de estas 2 y empezamos. Desde ahora, ya. ¿Eligieron? Excelente. Ahora haremos 5 movimientos de la máscara que estén hacia la derecha, obviamente. Hacia mí.
desde ahora, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¡alto! Ya están en una máscara. O ya pueden incluso estar todavía en la que eligieron. No lo sé yo, no lo sé. Están en una de las cinco, obviamente. Me atrevo a decir que sin lugar a dudas ustedes no están en UFO y no están en Hulk. No. Están en una de estas tres. ¿Vamos bien? Lo estoy sorprendiendo, ¿no? Excelente. Ahora haremos tres movimientos. Tres movimientos desde la máscara que estén. Tres movimientos a la izquierda o hacia la derecha. Desde ahora, ya. Uno, dos, tres. ¡Alto! Excelente. Ya están en otra máscara. Que me atrevo a decir que sin lugar a dudas, ustedes no están en la muerte. No, no están en la muerte. La muerte no me gusta. Y no quiero que nos involucremos con ella. ¿Están en la monga o en Billy? Desde la máscara que estén, me da lo mismo cuál. Quiero que hagan dos movimientos, a ver si llegamos al resultado deseado. Dos movimientos, desde la máscara que estén, desde ahora, ya. Uno, dos, ¡alto! Me atrevo a decir que sin lugar a dudas, ustedes están en la monga. ¡Buenísimo! ¡No falla! ¡No falla! ¿Qué les pareció? ¿Les gustó, amigos de Proforma? ¡Excelente! Continuamos. Ahora voy a hacer una excepción. Ojalá que no me escuche Aldo, porque voy a revelar un truco para... ¿Qué? Este... ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo revelar un truco si los magos no revelamos trucos? Lo voy a hacer igual por ustedes. Hay 200, 300 personas conectadas. Lo voy a hacer igual para... Como para... No, no reglas. Ahora hay tres que cumplir para poder escuchar un truco revelado. Las reglas, las reglas. Las tres reglas, Magic One, ¿cuáles son? Ok, nunca, nunca revelar un truco. Excepto nunca. Tú hoy día. Ya, segunda vamos regla, ensayo. Ensayo, mucho ensayo. ¿Cuántas veces frente al espejo? Oh, mil, y más de mil. Y la última regla, y nunca se repiten. Un truco dos veces. Eso. He dicho, agarramos el elástico, padres, para que se lo hagan a sus hijos. Y le van a hacer un doble giro de esta forma. Y van a hacer que viaje el elástico de estos dos dedos a estos dos. Es muy simple. Simplemente se hace así. Un pase mágico. ¡Pum! ¡Voilà! ¿Qué les pareció? Bueno, ¿no? Muy fácil. Ahora lo podemos hacer de la misma forma, pero con una rejilla. Con otro elástico igual. Y vamos girando para allá, para acá. Cosa que sea imposible su pase. ¿Se dan cuenta? Y es exactamente lo mismo. Uno, dos, tres. ¡Pum! ¡Ya pasa! Ahora se lo revelo. Es muy simple. Se toma el elástico. Se hace un doble giro, se lleva acá, y lo único que tienen que hacer, la mano a la altura de la cara, siempre. Y van a extender el elástico hacia ustedes, hacia su cara, y los cuatro dedos van a ir dentro, y van a relajar. Entonces ustedes como mago van a ver esto, pero el público va a ver eso. Repito, ustedes ven esto, pero el público ve esto. Simplemente al abrir, se va a pasar para el otro lado el elástico. Eso es la magia del espectáculo WOW. Ver para creer. He dicho, y ahora veamos... ¿En qué está Aldo? Ah, perdón, estaban acá. Yo estaba recién calentando las manos con unas pocas cartas. Porque quiero también hacer un juego con cartas, con naipe. Bueno, amigos de Performa, les recuerdo que esta es una muestra del show de magia que tenemos con Magic One. Tenemos un show muy completo, le estamos mostrando una parte del show para que ustedes se entusiasmen y también lo pueden llevar a las casas de sus familias, de sus clientes y de todos sus colaboradores. Bueno, les dije que vamos a hacer un juego con naipes y vamos a usar esta baraja. Va, perdón, mira, yo no sé por qué, yo les dije en este teatro, pasan cosas muy raras, salió un pescado en vez de unas cartas. Y mira, Nicolás, lo que me deja acá. ¿Cómo se puede tomar cerveza y me deja esta lata de cerveza? No, pero los magos la reciclamos así, mira. Oh, mira, así se recicla la cerveza. Eso es muy bien y se va. Bueno, les voy a querer hacer un juego con naipes, pero lo importante, fíjense que no son las cartas. Lo importante es esto que yo tengo por acá, que se los voy a mostrar. Es el famoso sopapo que desarrolló la NASA. Sí, amigos. De goma y madera, se ve súper simple y rasca con el que está en la casa. Pero este sopapo lo desarrolló la NASA. Porque tiene microchip, nanopartículas, mira, neuronas. No tengo idea si es prostático, no tengo idea. Pero es increíble.
porque es capaz de ver, de escuchar y recibir instrucciones. Y se los quiero demostrar. ¿Pero se acuerdan que hace meses atrás lanzaron un cohete al espacio y se fueron los astronautas ahí viajando muy lejos hacia el cielo? ¿Saben qué? Lo primero que les entregaron no fue el traje. No, no fue el oxígeno, no. Fue esto, el sopapo de la NASA. Miren, les voy a explicar cómo funciona. Vamos a mezclar un poquito las cartas así. Y vamos a sacar una carta cualquiera y ustedes van a ver que el sopapo obviamente la absorbe. Chupa la carta, porque es natural. Si yo pongo otra carta arriba, obviamente absorbe la carta que está arriba. Es lo que hacen todos los sopapos del mundo. Pero vamos a hacerlo más difícil. A ver, Josefina, si me puedes conectar con alguien para que reciba instrucciones desde lejos. A ver, ¿quién puede ser? A ver, alguien que abra su micrófono. ¿Quién está ahí? Me muestra un poquito el monitor así para ver con quién estamos, vamos a jugar. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo se llama la mamá? Hola. Hola. Acá estamos. Hola, ¿cómo están? Hola. Mira, te voy a preguntar lo siguiente. Cuéntame, ¿estás con tus hijos? Sí. Estoy con ellos. Ok, ¿quieres que alguno de tus niños, por favor, me diga un número cualquiera entre 1 y 10? Cualquier número. 6. El 6. Mira, fíjate bien. Voy a tomar el sopapo de la NASA. Le voy a decir que saque 6 cartas. Mira, sopapo saca 6. Mira. No lo vas a creer. ¿Cuántas se paró? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Es el increíble sopapo! ¡Queremos el sopapo de la NASA! Pero vamos a hacerlo más difícil. Quiero que alguno de tus otros hijos, por favor, me diga un número entre 10 y 20, cualquiera. 20. ¡Ah, 20! La quiero hacer difícil. Muy bien, mira bien. Dejo las cartas ahí. Tomo el sopapo y grítale muy fuerte 20, por favor. ¡Grítale! ¡20! ¡20! Oye, pero no le grites tanto porque no es sordo, ¿ah? Mira. 20, ahí va. Atención. Vamos a ver, ¿cuántas cartas seleccionó? Esto es increíble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. El sopapo de la NASA. No es cualquier sopapo. Muy bien, vamos a lo más difícil. Ahora con la mamá lo vamos a hacer. Atenta, mamá. Yo voy a extender todas las cartas. Mira, las voy a mezclar. Y voy pasando mi dedo. Y tú me dices alto cuando quieras, ¿ya? Mira. Todas las cartas extendidas así, sin que nadie las vea, por supuesto, boca abajo. Paso mi dedo y me dices alto cuando quieras. Ya. Alto. Ahí. Mira, más o menos fue en esa carta. ¿Quieres una más atrás, una más adelante o quieres una más adelante? O sea, esta. Sí. Ahí. Sí. Perfecto, como tú lo digas. Voy a mostrar la carta, yo no la voy a mirar, así que voy a tapar mis ojos, miro hacia abajo, mira la carta, ¿se ve bien? Sí, se ve súper. Listo, la dejo acá, mira, voy a desordenar todo. Yo no sé cuál es la carta que eligieron porque yo no la vi. Todo el mundo la vio en cámara, pero ¿sabes qué? También la vio el sopapo de la NASA, mira. Voy a mostrar todas las cartas para que vea dónde está la tuya. Ahí, listo, ya las vio, las memorizó y sabe dónde está cada carta. Mira, no lo vas a creer, mira dónde va a cortar. Cortó ahí, mira. Es tu carta. Es el increíble sopapo de la NASA, pero lo vamos a hacer más difícil. Mira, imagínense que ustedes tienen una baraja en la mano. ¿Ya? Bien. Imagínense que tienes cartas en tu mano. ¿Ya? Y vas a tomar una carta cualquiera. Cuéntame, ¿la carta es roja o negra? Negra. Negra, ¿de pica. Qué pinta es? Pica. ¿De pica? ¿Qué carta de pica elegiste? Tres de pica. El 3, perdón, el 3 de picas. Sí. O sea, es como el 3 de corazón negro, ¿no es cierto? Muy bien, mira, voy a mezclar las cartas. Ahí, todas mezcladitas. Ahí está. Voy a cortar y mezclar varias veces. Y para hacerlo más visual, lo que vamos a hacer es con las cartas boca arriba, mira. Vamos a ver si el sopapo es capaz de encontrar la carta que tú sacaste de manera imaginaria. Mira, vamos a ver. Atento a la cámara. 1, 2, 3. Mira dónde cortó. Exactamente en el 3 de picas. La carta que tú elegiste. Muchas gracias. Es el increíble sopapo de la NASA. Bravo. Muy bien, vamos con una última experiencia interactiva que quiero hacer con ustedes. Si me puedes conectar, Josefina, con algún amigo que por ahí pueda conversar conmigo unos segundos. ¿Quién puede ser ahí? ¿Alguien que esté conectado?
porque voy a hacer una experiencia increíble en que voy a tratar de volver al pasado. ¿Quién está ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, Tabita. Hola, ¿cómo te llamas? Tabita. Sarita, ¿cómo estás? Sarita, ¿sabes qué me ha pasado? Tabita. Algo? Clarita, mira, me ha pasado algo, como mejor me pasa a ti, que siempre como que yo digo, me encantaría retroceder el tiempo, me encantaría volver atrás para así hacer las cosas de una manera mejor y de una manera distinta. ¿Te ha pasado eso, que quieres volver al pasado? Sí, podría ser, sí. Sí, bueno, a mí esto me da muchas vueltas, ¿ah? ¿Eh? Y cuando yo diseño una rutina, cuando creo un espectáculo, cuando armo un show, cuando invento un truco, digo que tengo que buscar elementos comunes, que a la gente le encante, que pasen cosas que la gente busque. Y me he fijado que la gente busca eso, que dice, pucha, qué ganas de volver atrás y así poder, de alguna forma, hacer las cosas de manera distinta. Así que yo quiero hacer esta experiencia contigo ahora. Mira, imagínate que tengo una caja acá, imaginaria, que tiene 3 dados. ¿Cuántos dados te gustaría sacar de esta caja? 2. 2, muy bien. Tú vas a lanzar los dados. Y cuéntame, ¿qué números salieron? El 6 y el 5. El 6 y el 5, o sea, es el 6 y el 5. De esos 2 dados que salieron, cuéntame, ¿cuál te gustaría elegir? El 6. El 6, muy bien. Vamos a lo siguiente, quiero que todo el mundo deje ahora su teléfono, todos los que están conectados, dejen su teléfono boca abajo sobre una mesa. Mira, aquí está mi teléfono. Te lo voy a mostrar, me voy a acercar harto a la cámara para que se vea muy bien. Mira, ahí está. Ahí se ve la hora, el día, ¿no es cierto? Está una foto mía, yo soy súper egocéntrico, ¿ves tú? Y tú has dicho 6. Lo que yo voy a tratar de hacer es retroceder en 6 minutos la hora. Y de esa forma voy a volver al pasado y voy a repensar, voy a tratar de hacer las cosas de manera distinta, porque eso es lo que uno siempre quiere, ¿no es cierto? Es como mirarse hacia atrás y ver que las cosas pueden ser de una manera mejor. Entonces, para eso, tú me dijiste 6, tú elegiste el dado. ¿No es cierto, Clarita? Sí. ¿Sí? ¿Por alguna razón elegiste el 6 y no el 5? Dije el 6. ¿Sí? ¿Por alguna razón en especial elegiste ese número? Mira, fíjate bien. Te tinco, mira. Son las 12:47. Voy a retroceder 6 minutos. Fíjate bien. O sea, va a quedar las 12:41. A partir de ahora, ya. Mira, vamos a contar. 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41. Retrocedí a las 12:41, pero no solo retrocedió mi teléfono. Vean todos los teléfonos de ustedes y van a ver que ahora son las 12:41 en todos los teléfonos de ustedes, para que vivan la experiencia y sientan lo que es volver al pasado. ¿Te parece? Oh. ¿Sí? Increíble, yeah. ¿No, Clarita? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos ahora a ver en qué está Nico Lucetti, porque vamos a tratar de hacer algo increíble. Vamos a tratar de batir un récord para todos los amigos de Proforma en vivo y en directo. Acompáñenme, por favor. Vengan para acá. Les cuento que ahora estamos en la sala de los cuadros, donde rendimos homenaje a todos los magos de la época pasada. Y aquí está Nico preparándose. Y mientras se concentra y se prepara, acerque un poquito la cámara, por favor, porque quiero mostrarles aquí algunos cuadros, pero especialmente de este, que ha sido el ilusionista más grande de la historia. Se llama Harry Houdini. Ustedes seguramente lo escucharon nombrar. El primer gran artista global del planeta, porque todo el mundo conocía de sus proezas. Él era un gran escapista, era un gran ilusionista. Y hoy día con Nicolás, con Magic One, vamos a demostrarle y hacer una de las proezas que él hacía, que era escaparse de una camisa de fuerza en menos de un minuto. Vamos a tratar de hacer un tiempo más bajo que ese. Incluso hemos agregado una dificultad, porque le hemos puesto cadenas a Nicolás, que ahora las vamos a entrelazar con un candado. Pero antes les cuento que la camisa de fuerza está hecha de una sólida lona, tiene broches de cuero, y lo más importante es que sus mangas están totalmente cosidas, selladas, para que las personas no puedan escaparse. Esto se usaba en el siglo XVIII para que, ¿no es cierto?, las personas con problemas mentales, como Nicolás, no pudieran, ¿no es cierto?, dañar al resto y dañarse a sí mismo. Entonces, tomamos este candado, un sólido candado de acero. Vamos a tomar una de las cadenas. Son 15 kilos de cadenas que le hemos puesto a Nicolás, aparte de la camisa de fuerza, que es una camisa real. Mira, ahí está el candado, lo vamos a cerrar así. Ahí. Yo sé que esto duele un poco. Está muy apretado. Ahí. Ahí sí, mira.
Se acerca a la cámara y ve que está absolutamente cerrado, siendo imposible un escape. Vamos ahora a dejar las llaves sacar el fuego. Ahí. Muy bien, entonces, tenemos atrás, hemos dispuesto de un contador que va a ir contando los segundos. Ustedes también pueden contar en vivo e indirecto, porque Nicolás va a tratar de hacerlo en menos de un minuto. Recuerden, esta es parte del show WOW, que hacemos nosotros para empresas, para personas, y en que tratamos de batir este récord. Hoy día lo vamos a hacer frente a ustedes, frente a por forma. ¿Listo, Nico? Listo. No nos fallemos frente a por forma, porque seguramente nos van a llamar muchas veces. Ahí está el counter. Vamos, 1, 2, 3, ¡ahora! Vamos, yo estoy contando ahí con mi reloj, porque el counter no partió, vamos a ver. Ahí sí partió. Ok. Llevamos 15 segundos. Vamos a agregar 10 segundos más a eso. Llevamos 20 segundos. Estamos contando todos. 25 segundos. La idea es sacarse la camisa de fuerza en menos de un minuto. Ustedes pueden contar en sus casas. Vamos a completar 35 segundos. 35 segundos. ¡Ay! 45 segundos, ahí está, 10 segundos más de lo que hizo. 45 segundos, un verdadero récord, Nico, te pasaste. Así es, misión cumplida. La gente de Conforma se merecía. Sí, se merecía, así es. Menos de 50 segundos, Jodini lo hacía en un minuto y además te pusimos esas cadenas pesadísimas. La verdad que te felicito, amigo, porque creo que nunca habíamos hecho un tiempo tan bajo. Así es. Así que espero que hayan tomado el tiempo en sus casas, porque realmente es algo impresionante. Agradecemos a Proforma, toda la gente es conectada, que son cientos de cientos. Plan Redención sí se puede vivir en casa, podemos sorprenderlos y no... Si nos volvemos a ver de nuevo con todo. Claro, obviamente. Que nos llamen, tenemos que... cosas tan entretenidas como este más, así que esperamos que podamos contactarnos nuevamente y hacer nuestro espectáculo completo. Así es. Esto es Mani One, Aldo Duche, espectáculo WOW Online. Nos vemos. Chao, muchas gracias. ¡Oh, bravo! Bravo, chicos. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Estamos felices de haberlos tenido con nosotros a Magic WOW junto a Autic Proforma. Bueno, para cerrar, agradecer a toda la audiencia, a todas las personas que se han ido sumando a través de YouTube y Facebook. Estamos contentos por su asistencia. Gracias, Nicolás. Gracias, Aldo. Y al equipo de Magic WOW por haber estado con nosotros. Les mandamos un abrazo y nos volvemos a reencontrar. Y ya saben, quiere contactar a este gran espectáculo, nos puede contactar a nosotros de por forma y ahí les vamos a dar los contactos, los vamos a compartir con ustedes. Así que tengan una bonita tarde y un muy buen resto de semana. Un abrazo para todos. Chao, chao. OTIC Proforma, gestionando personas.